Verá, yo nunca he creído que la edad nos capacita o incapacita más o menos, ni mucho menos. Me he conocido a treintañeros con un gran sentido común y perspicacia y a gentes de 80 que no lo han tenido en su vida. Y al revés, evidentemente. Pero sí tengo claro que hay un tiempo para estar y otro para marcharse. Y que aquellas personas que tienen la lucidez suficiente para distinguirlo poseen un preciado don en la vida. Para ser presidente de gobierno o para pretender el voto de la Cámara hay que creer en algo, señor Tamames, y ser capaz de transmitir esa convicción. Ser flexible, sí, pero tener unos principios firmes también. Desde luego, nuestro partido no puede votar a una figura, como es la suya, veleidosa, a un veleta partidista, que es en realidad lo que ha sido. Incluso fue trásfuga cuando era concejal de Madrid apoyando decisivamente una moción de censura en contra de la voluntad del partido por el que se había presentado. Y en este punto de volver a mencionar al buque butanero Tamames, porque este buque se acercó en el año 77 en el Támesis, se acercó y colisionó con el mercante alemán Eva Witte y lo mandó a pique. Usted ya lleva 4 pecios por alcance. El PC, Federación Progresista, Izquierda Unida y CDS. No sé si va camino del quinto con Vox. Y además, este buque nos muestra más paralelismos con el supuesto candidato. Resulta que el color del casco, esto es así, pueden ustedes comprobarlo, el color del casco cuando lo votaron y comenzó su singladura era rojo, como el señor Tamames. Pero fue cambiando de color y acabó sus días pintado de negro. Un negro tizón como el de las camisas negras de los amigos fascistas italianos de quienes le presentan hoy aquí. Ha pasado usted del rojo al negro y así va a acabar.